Sin más, me gustaría muchísimo presentar a José Ramón Vallespín, que es nuestro primer ponente, capitán de navío del Cuerpo General de la Armada, que ha desarrollado su carrera naval no solamente en el Mediterráneo, en el Atlántico Norte, en el Índico, con especial dedicación a áreas especializadas en guerra electrónica, en guerra antisubmarina, también en inteligencia. Mandó dos fragatas, Extremadura y Reina Sofía. Y ha desempeñado muy diversos puestos en el ámbito internacional. Por destacar dos, ha sido agregado de defensa en la Embajada de España en Oslo y también ha sido profesor en la Escuela de la OTAN. Actualmente es director del Departamento de Estudios e Investigación y de la Revista de Historia Naval, ambos del Instituto de Historia y Cultura Naval de la Armada Española. Sin más, le cedo la palabra a José Ramón Vallespín. Buenas tardes, muchas gracias por tus... amables palabras, gracias al público por estar aquí. Y gracias, bueno, sobre todo a Alicia, que me invitó a dar esta conferencia y estoy encantado de tener tanto público, que sé que no hay más porque no caben. Y bueno, es una gran oportunidad y encima aquí dentro no hace mucho calor. Así que todo bien. De lo que ha dicho de mi carrera, tengo que hacer la broma de que cuando yo mandaba la fragata Reina Sofía, nosotros los marinos, cuando hablamos de lo que mandamos, decimos solo el nombre del barco, no decimos la fragata. Yo mandé la Reina Sofía, yo mandaba, o yo soy el comandante de la fragata Reina Sofía. Entonces yo decía, yo soy la persona que más manda en España, porque mando en la Reina Sofía, que manda sobre el rey, pues soy el que más manda. Pero bueno, efectivamente, yo he vivido por ahí y por allá, y bueno, ahora estoy ya casi retirado, me quedan solo 3 años de actividad. Y ahora el trabajo mío pues es dedicarme a la historia y la verdad es que estoy encantado y yo mismo descubro todos los días cosas como la que ha contado la presidenta. Cuando se me invitó a dar una conferencia en este tema, bueno, yo le ofrecí a Alicia hablar con una visión amplia. Tú has mencionado lo que estamos haciendo para celebrar la primera vuelta al mundo. Yo soy un poco un hijo díscolo porque me empeño en no celebrar la vuelta al mundo. Vamos, no es que no lo celebre, pero quiero decir, en poner más el acento en el abrazo del mundo. A mí me gusta ver las cosas grandes, no los hechos concretos. Y la vuelta al mundo es el hito más importante desde el punto de vista de la historiografía, del simbolismo, etcétera, etcétera, de una gesta inmensamente mayor que consistió en que los españoles abrazaron el mundo por primera vez en la historia y ya nadie más ha podido hacerlo entonces. Y ese abrazo no fue como la vuelta al mundo, es un viaje que has hecho y cuando se ha acabado, sino que es que ese abrazo del mundo no se soltó nunca y fue el que produjo esos efectos que has empezado a hablar al principio, que si los hospitales, que si tal, que si el derecho de gentes, que si los derechos humanos, que son españoles. Entonces, ofrecí dar una conferencia sobre algo que también creo que más o menos se ignora. La batalla de Lepanto más o menos que todo el mundo la conoce. Además, la batalla de Lepanto fue una carnicería de un calibre que da a veces espanto hablar de ella. En cambio, creo que es un poco mejor hablar de la gran, digamos, hazaña de la cual la batalla de Lepanto es quizá el hito más significativo, que es el dominio que tuvo España, la monarquía hispánica, como quieran llamarlo, en el Mediterráneo. Antes de conquistar el resto del mundo, España dominó el Mediterráneo. Y yo voy a tratar, básicamente, de explicarles cómo lo hicieron aquellos antepasados nuestros. Pero, no obstante, a ver si tengo aquí preparado esto. Solo quería hacer un poquito de propaganda. Ahora mismo, en mi departamento, aquí al lado, en el Instituto de Historia y Cultura Naval, están haciendo también unas jornadas en directo. Les invito a que, si mañana tienen más tiempo, hay la tercera sesión de las jornadas que hemos dedicado en esta ocasión a la Orden de Malta del Mar y la Armada, y este fui yo ayer hablando, para que me vean de uniforme, este era yo hablando en las jornadas de ayer. Mañana todavía queda la última sesión. Y ya sin más, paso a presentar… ¿A dónde está esto? Aquí. Cierro esto y abro la presentación.
y, me pongo, y ya empiezo a hablar de, del tema mío. Bien, he puesto que aparezca justo después el símbolo de donde trabajo, ya se ha explicado todo, aquí al lado, en el cuartel general de la Armada, junto al museo. Bueno, el museo es una parte del Instituto de Historia y Cultura Naval, les animo también a visitar. Efectivamente, el Museo Naval también lo tenemos recién abierto y es, no es tan grande como el Museo Arqueológico, pero también vale la pena. Y ya sin más, termino de hacer propaganda. Este es un libro que hemos editado hace un año y medio o dos en el Instituto, lo edita el Ministerio de Defensa, y es la historia de la Armada. Hemos hecho un esfuerzo por sintetizar la historia de toda la aventura marítima española y, bueno, nos ha salido este libro. Esta es la segunda edición, ya está también teniendo mucho éxito. Les animo a comprarlo en Publicaciones de Defensa, se compra por internet, se lo mandan a casa y lo tienen gratis en PDF en el propio sitio de Publicaciones de la Armada. Voy a utilizar parte de los textos y de las ideas que están aquí. Y es un libro muy didáctico y muy fácil de leer. Y ya sin más, entro en mi conferencia. En la imagen tienen… ¿yo puedo poner a vista del moderador? No. Bueno, en la imagen tienen un trozo del Atlas catalán de Abraham Kerkes, que era un cartógrafo judío de la Edad Media, español, el levantino mallorquín, que era un científico. Yo me gusta insistir en la idea de que los cartógrafos de la Edad Media eran científicos. Una de las cosas que me gusta combatir es la idea de que la ciencia nace con Copérnico y con Galileo y con todos estos. Eso es sencillamente mentira. Eso es consecuencia de que los protestantes ganaron al final la gran batalla y nos ganaron, y entonces la historia la han contado como han querido ellos y nos hemos dejado contar la historia. La ciencia no se inventa en el Renacimiento. En la Edad Media, una de las ciencias que se desarrollaron enormemente fue la cartografía, y se desarrolló sobre todo en España. Aclaración. Cuando yo en estos tiempos, en el siglo XVI, en el siglo XV, hablo de España, incluye a Portugal, no porque yo sea una especie de imperialista o así, sino porque es la verdad histórica. Camoes se consideraba español y no tenía ninguna duda. Lo que no era, era castellano, pero los portugueses entonces eran y se sentían españoles. Ese es el sentido que yo le doy a mis palabras aquí en esta conferencia. Bien, pues aquellos cartógrafos españoles, tanto baleares como castellanos, sobre todo como portugueses, que bueno, que los portugueses lo que hicieron fue atraer a los cartógrafos, toda la famosa escuela de Sagres, aquello que se habla de la habilidad cartográfica de los portugueses se la compraron directamente, ellos no sabían cartografía en el año 1100-1200, pero se atrajeron a los sabios que había en el otro lado de España. Casi siempre a través de conexiones judías. Abraham cree que era judío. Bien, ahí tienen el primer atlas del Mediterráneo, que es de 1300, más o menos. Es una maravilla de mapa. No lo tenemos en el Museo Naval. En el Museo Naval tenemos la carta de Juan de la Cosa. Pero, bueno, lo voy a utilizar sencillamente, o voy a utilizar la siguiente, que es esta. El atlas catalán es un atlas enorme que cubre no solo el Mediterráneo y el principio del Atlántico, sino también el Oriente Próximo, el Oriente Medio, etcétera, etcétera. Este es un poco más adecuado porque este es el de Prunes, que es de mediados del siglo XVI. De este sí que tenemos una copia en el museo. Y este es un mapa más referido al área de la que voy a hablar. Y entonces me aprovecho para llevarles un poco en el viaje en el tiempo. Este es el tiempo en el que comienza más o menos la historia, el siglo XVI. Bueno, empieza antes, pero bueno. Y bueno, ahí tienen otra pieza de cartografía en el que aquellos cartógrafos eran capaces de hacer algo para entonces absolutamente mágico, representar en un papel cómo era el mundo, con el detalle con el que lo pintaban, que tienen ustedes en pantalla, pues era una aventura enorme. Sin esta cartografía, los españoles no hubieran sido capaces de dominar como dominaron los mares, que es de lo que les voy a hablar. Los españoles dominaron los mares de casi todo el mundo. Ahora voy a concentrarme en una parte poco conocida, que es la del Mediterráneo. Bien, voy a hacer un repaso cronológico, más o menos, y voy a tratar sencillamente, porque no hay tiempo para más, de explicarles las piezas más importantes de lo que fue el dominio que alcanzó España en el Mediterráneo. Y los orígenes, pues podemos remontarnos a la Reconquista. El mapa que tienen ustedes es el primer mapa que representa toda España, y para incidir un poco en lo que he dicho antes de Portugal, ¿se ve el ratón ahí? ¿Se ve el ratón? Sí.
pues ahí tienen el cartel que pone España, que es en grande, en latín, porque este mapa está escrito en latín, por eso pone Hispania, pero quiere decir lo mismo que España. Muchos portugueses que se enfadan con lo que yo digo me dicen, oiga, que no es lo mismo España que Hispania. Digo, no, uno está dicho en latín y otro en castellano, pero es lo mismo, el concepto es el mismo. Ahí ven Hispania, que lo coge un poco todo, y ahí ven cómo Portugal está escrito en letras tan pequeñas como las de Aragón o como, como las de Castilla. Portugal era un reino más de lo que entonces era España, aunque lo escribieran en latín. El caso es que de la Reconquista tenemos una idea terrestre, casi todos, ¿verdad? Bueno, pues la Reconquista, no solo los portugueses en verde por el oeste, los castellanos en crema en medio y los aragoneses y catalanes y valencianos por el otro lado, por el Mediterráneo, sino que verdaderamente lo que pasó es que hubo unas vertientes marítimas. Hubiera sido muy difícil conquistar, sobre todo, por ejemplo, Valencia, hubiera sido muy difícil conquistarlo por tierra. Valencia es como si fuera un gigantesco castillo rodeado de altas montañas, muy bien defendidas, y, por supuesto, ¿cómo se ataca? Pues sustancialmente con operaciones marítimas. Las Baleares, no digamos, no está en el mapa, pero, por supuesto, para conquistar las Canarias hizo falta una vertiente marítima. Es decir, que durante toda la Reconquista se está desarrollando una capacidad naval y marítima, tanto militar como civil. Y cuando se termina la Reconquista, ¿qué es lo que hacen los reinos españoles? Se lanzan, no tienen suficiente, y se lanzan a conquistar el mundo. Los aragoneses terminaron bastante pronto. Los aragoneses, podemos decir que termina la Reconquista, si queremos decir que Valencia y Baleares son el final de la Reconquista aragonesa, pues ya ven, 1245 es cuando se termina de conquistar Valencia. Insisto, con gran apoyo por mar. Entonces, esos aragoneses quizá habían tenido que desarrollar más la capacidad naval que, pues, por ejemplo, los castellanos, a pesar de que para conquistar Sevilla hizo falta una armada cántabra que bajó y que consiguió derrotar a la armada berberisca mora, que era la que mantenía abiertas las comunicaciones en Sevilla por el río, etcétera, etcétera. Bien, en la imagen tienen un esquema, tienen un resumen de lo que fueron, de lo que fue la expansión de Aragón por el Mediterráneo. No se pararon en Baleares, no se pararon, por supuesto, en la primera gran conquista es Sicilia, 1282, interviene Aragón en apoyo de unas revueltas contra un gobernante que era odiado y entonces Sicilia que pasa a ser gobernado por la Casa de Aragón. Los famosos sucesos de las vísperas sicilianas, mucha habilidad diplomática, poderío militar presente, galeras, oportunidad, decisión, ganas de expandirse. Y después de, bueno, sí, después de Sicilia podemos decir que está la aventura de primero de Cerdeña, se conquista Cerdeña también, no mucho porque son poblaciones no demasiado desarrolladas, no había que hacer grandes conquistas, se conquistan 4 o 5 ciudades y ya con eso uno domina la isla. Y después la aventura de los ducados de Atenas y Neopatria, en 1379, los famosos almogávares catalanes fueron allí para ayudar al imperio bizantino, luego ayudaron a los venecianos, luego se pelearon entre ellos, pero el caso es que los aragoneses, en las personas de aquellos fieros almogávares, en su ansia de expansión, pues llegaron a fundar incluso ducados de Atenas y Neopatria, que no duraron mucho. Y ya por fin la gran conquista de Aragón antes del siglo XVI es la conquista del reino de Nápoles, también por lo mismo, interviniendo, aprovechando las rencillas, el pretendido dominio de la Casa de Anjou, que estaba tratando de dominar todas estas tierras después de que se habían sucedido invasiones romanas, fenicias, cartaginesas. Por fin, digamos que la última es la de los aragoneses. Es decir, que Aragón se extiende por todo el Mediterráneo a base de diplomacia, de fuerza, de logística, de decisión, y de tener contentos a los nuevos súbditos. Y se va creando un mundo,
que se llama Aragonés, que todo el mundo lo conoce por Aragonés, ahora lo vamos a ver, es la época dorada de Aragón. Podemos añadir allí, como estamos con las jornadas de Malta, pues me gusta añadir que Malta lo conquistó también Aragón justo después de conquistar Sicilia. Sicilia es 1282, el año siguiente conquistan Malta. Malta llega a ser, como saben, llega en el siglo XX, llega a ser una colonia muy importante marítima para los ingleses. El otro día leí el libro de un turco que escribe para una universidad americana y que dice, bueno, no es tan estratégica Malta en realidad. Cuando uno lo mira bien, dice, bueno, ya, pero los ingleses pusieron allí una base naval precisamente porque cuando no tienes una impronta más seria en otros sitios, pues una isla te viene de maravilla. Es una viejísima tendencia. Cádiz, cuando los fenicios se instalan en Cádiz, Cádiz era una isla. El arsenal de la Carraca, que tenemos una de las bases navales de la Armada Española, al principio se pone en una isla, ahora ya no es una isla, pero cuando se pone es una isla para defenderla mejor. Venecia es prácticamente una isla, o un conjunto de islas. Es decir, asentarse en islas cuando no tienes la fuerza para asentarte en el país entero, pues es una estrategia muy buena. Y el caso es que hasta que se le cede a la Orden de San Juan, en 1530, Malta es básicamente una posesión también aragonesa. Y todavía hay una posesión más, que es muy poco conocida, de hecho, yo no hace mucho no la conocía, es Castelroig, que incluso se me sale del mapa. Este mapa es de este libro, lo he sacado de este libro, y bueno, pues todavía ni siquiera habíamos mencionado que el almirante Bernat de Villamarí, bueno, sí, el almirante Bernat de Villamarí en 1450 se instala en una de las islas que hay enfrente de la actual Turquía, entonces el Imperio Otomano, se instala allí pues como la isla de Rodas, enfrente de Grecia, enfrente de Anatolia, para hostigar al tráfico, al enemigo musulmán, al enemigo otomano. Y aquí quiero yo hacer un canto un poco a la paz, en el sentido de que efectivamente aquí se enfrentaron, en este momento, cuando llega este señor, cuando toma posesión de aquella isla, la fortifica y desde ahí ejerce el corso, etcétera, etcétera, verdaderamente es cuando empieza, se instala allí porque ya el Imperio Otomano, como tú has mencionado al principio, efectivamente el Imperio Otomano ya se ha instalado y ya es un enemigo formidable, ha conquistado Constantinopla, efectivamente acaban de conquistar Constantinopla, empieza a ser Estambul y empieza a haber un choque, digamos, de titanes. El choque de titanes es entre el Imperio Otomano, que ha reunido todo lo que había estado separado del Imperio Árabe, va reuniéndolo poco a poco y se convierte en una potencia formidable. Y es verdad, todo el siglo XVI y todo el siglo XVII está dominado por un enfrentamiento entre el cristianismo y el Islam. Y hoy oímos hablar mucho del enemigo islamista y todas estas cosas, y yo tengo que hacer un canto al entendimiento, porque aunque solo sea porque con el paso del tiempo uno dice, vamos a ver, por ejemplo, la España católica, los que se sienten católicos y piensan, y muchos de ellos se les dice, cuidado con los musulmanes, son el enemigo, y efectivamente en España estamos muy acostumbrados por nuestra historia a que los musulmanes parece que son enemigos por naturaleza, parece que nos ha creado Dios enemigos, ¿no? Y yo reflexiono y digo, desde luego hoy en día, si miramos lo que hay, las políticas, los poderes que hay en el mundo, está claro que los católicos deberían de ser muy amigos de los musulmanes porque tienen una concepción de la vida bastante parecida y en los dos casos bastante alejada de lo que es el laicismo y el agnosticismo que nos impere, que nos domina y el mercantilismo, etcétera, etcétera. Pero es verdad que en aquel momento eran las dos potencias importantes, todo el cristianismo y el imperio musulmán. Y hay que hacer también una reflexión acerca del hecho de que ambos bandos, dentro de que había ese esquema general, ambos bandos se fraccionaban continuamente, sobre todo el bando cristiano. Es decir, despejemos la idea de que siempre eran todos los cristianos contra todos los otomanos. No. Realmente podemos decir que fue básicamente la gran potencia que fue España,
la que se enfrenta al Imperio Otomano, porque los demás, Venecia, Génova, estaban todos fracturados y dependía en cada momento que se aliaban con unos con otros. Los franceses, en el siglo XVI, son bastante más amigos de los turcos que enemigos de ellos. Llegan a tener los turcos una flota establecida en Marsella. O sea que, cuidado con la reducción a esquemas demasiado simplistas. Bueno, he mencionado que se conquista Nápoles allá por 1445, he dicho, ¿verdad? 1443. Bueno, este es el castillo de los angevinos en Nápoles. Es para mí un símbolo fenomenal de lo que fue el poder de Nápoles, de la Casa de Aragón. Nápoles, cuando se conquista, se convierte para Aragón en el centro del Mediterráneo. Lo demás son, digamos, bases avanzadas, de lo que más he hablado, ¿no? Este castillo es medieval, lo levantan sobre todo la Casa de Anjou, los angevinos, pero cuando lo conquistan los aragoneses, le levantan ese arco triunfal que hay entre las dos torres. Todo esto es para celebrar la conquista de los aragoneses y por eso de Felipe de Alfonso V, el magnánimo. Y por eso se le suele referir a este castillo como el castillo de los aragoneses. Y con esto ya prácticamente me parece que ya doy paso a la siguiente etapa. Con esto cierro la etapa de Aragón porque ya estamos prácticamente en el Renacimiento. Y bueno, una palabra acerca en este caso, la ciudad de Génova, otro mapa de estos preciosos que hay de aquella época, no solo te daban información de cómo son las cosas, sino que es que hacían unas cosas preciosas. Esta es una imagen de Génova. Génova está al norte, no he dicho que se conquistó Génova, pero Génova, al principio del siglo siguiente, va a convertirse en una aliada estratégica, en una externalización de España, por diversas circunstancias. Este cuadro es de 1480 y aquí se ve la ciudad de Génova y aquí se ve cosas muy interesantes. Es un cuadro que describe un montón de cosas. Ahí vemos naos redondas, que hay mucha gente que cree que en el Mediterráneo no había naos redondas, que las naos redondas son cosa del Atlántico. Bueno, pues ahí tienen en el puerto de Génova naves redondas, que eran las que se dedicaban sobre todo al comercio. Las naves redondas, las naves de velas cuadras, no son muy apropiadas para andar brujuleando por el Mediterráneo, pero si había que ir desde Génova hasta, pues digamos, hasta Londres, por ejemplo, pues lo mejor eran una nave redonda porque carga mucho más. Y a la derecha, y en el fondo, tienen, aquí abajo a la derecha, tienen galeras que eran barcos sustancialmente de guerra o de transporte de pequeñas cosas o transporte de personas, pero sobre todo eran naves de guerra. La galera era la nave de guerra por excelencia. Vienen toda esa formación de galeras que están, las que están más a la izquierda ya no tienen las velas izadas, van llegando, arrían, fondean y se quedan ahí fondeadas, como ven, en buen orden y concierto, porque eran de guerra. Pantalanes, muelles no había, o sea, el concepto que tenemos ahora de que los barcos atracan, eso es una cosa modernísima. Solo atracaban los botes, las embarcaciones menores. Esos pantalanes que ven, digamos que son probablemente de madera, ¿no? Y bueno, ceremonia, orden, banderas para comunicarse. Esta gente, cuando estaban en la mar, lo digo rápidamente porque no tenemos mucho tiempo, pero claro, ¿cómo se manejaban? A veces a mí mismo me lo pregunto. Y entonces me acuerdo de cuando era jovencito y me hacían hacer ejercicios de comunicar con banderas y yo entonces no lo entendía. Pero claro, es que la tradición es la tradición y toda la vida de Dios los marinos tenían que comunicarse con banderas. Esto lo pongo aquí para luego hacer un comentario al final que se basará en esto. Pero bueno, una ciudad fortificada, todos los puertos de entonces importantes había que fortificarlos, igual que se hacían castillos, que se amurallaban las ciudades, los puertos también se fortificaban porque era tan fácil atacar, digamos, Ávila, pues oye, si eres francés y querías atacar Ávila, pues tenías que cruzar todos los Pirineos. Y en cambio, para atacar Génova, salías con unos barcos desde Constantinopla y si eras habilidoso, nadie te veía, fufu, lo habías planeado bien y te plantabas delante de Génova y hacías un ataque sin que nadie te hubiera visto. O sea que fortificar las ciudades era muy importante. En la Orden de Malta lo dicen de una manera muy, muy bonita. Dicen, nosotros tenemos dos elementos para la guerra. El escudo, que son las fortificaciones de los puertos, y la espada, que son nuestras galeras. Las galeras son el arma para ofender, las fortificaciones son el arma para defender.
Y con esto me voy de este cuadro, que me cuesta un poco porque me encanta, pero bueno, creo que he dicho todo lo importante de este cuadro, que resume un poco ese juego de dominar el mar con barcos, pero tener bases donde estar, desde donde salir, el problema de quién es el dueño, etcétera, etcétera, comunicaciones, etcétera, etcétera. Y con eso ya entramos. Bueno, sí, falta una cosa, falta decir una cosa. Parece ser que este cuadro celebra, entre otras cosas, dice muchas cosas este cuadro, pero además esta flota que llega es la flota que ha venido de liberar Otranto de la amenaza de los turcos. Los turcos ya se atrevían a tanto en 1480 que querían conquistar Italia. Entonces se acercan a Otranto, que es la parte derecha de la bota de Italia, está enfrente de Albania, etcétera, etcétera, y entonces ya los turcos empezaban a amenazar conquistar Italia porque directamente habían conquistado Constantinopla, la Roma de Oriente, y ahora querían la Roma de Occidente. Entonces la empresa de socorro que se manda para liberar Otranto, pues que lo consiguió, efectivamente los otomanos se retiran de Otranto, pues oye, pues fue muy celebrado y un poco por eso se hacen cuadros como este. Así que ya estamos centrados en entramos en el siglo XVI y ya tenemos en toda su crudeza el enfrentamiento entre cristianos y otomanos, que como ya digo, oye, las alianzas, pues había muchas cruzadas y tal, lo mismo que en la Reconquista Española, que es lo mismo. Entonces entramos en el siglo XVI y seguimos en Nápoles. Nápoles sigue siendo el gran centro de Aragón, que ya empieza a ser España, porque ya se empieza a consolidar la unión entre Aragón y Castilla, en detrimento de la alternativa que había sido la unión entre Castilla y Portugal, que por la Guerra Civil Castellana la ganó Fernando el Católico en vez de Fernando II de Juan II de Portugal, y entonces la unión empezó a fraguarse entre Castilla y Aragón en vez de entre Castilla y Portugal. Bueno, este castillo es el castillo que habían levantado ya los normandos, una pequeña fortificación, que cuando después de las guerras con Italia a principio del siglo, que pretenden echar la Casa de Aragón de Nápoles, Fernando el Católico, defendiendo las posesiones de la Casa de Aragón, como está casado con Isabel y como Aragón ha participado en la conquista de Granada para el Reino de Castilla, pues ahora es Castilla la que participa en la defensa de Nápoles para el Reino de Aragón. Pero es verdad que a partir de entonces, ya cuando llega el gran capitán con sus ejércitos, que ya la mitad o más son, vamos, la mayor parte son castellanos, ya se va produciendo el relevo de los aragoneses, no a los castellanos, sino allá a los españoles. Ya en Italia se empieza a hablar no de los aragoneses, sino de los españoles. Y es cuando empieza el dominio español en Italia, que es, insisto, es poco conocido y por eso yo he querido un poco resumírselo. Este castillo era muy anterior, este es el primer castillo básicamente que hay en la ciudad de Nápoles, pero la forma que le ven ahí, una gran parte se debe a España, cuando Fernando el Católico consigue derrotar a base del gran capitán Ceriñola, Garellano, consigue derrotar a los franceses, entonces se fortifica la ciudad nuevamente, y gran parte de este castillo, el Castillo del Huevo, no me detengo porque no tengo tiempo en la historia de por qué se le llama Castillo del Huevo, pero es interesante, es una de esas historias medievales muy curiosas, pero el caso es que es un símbolo, este castillo es un símbolo, entre otros, del poder español en Nápoles. El anterior, ya dije que lo habían levantado los angevinos, es un símbolo más del poder previo de los aragoneses. Este ya es un símbolo de los españoles. Y nada mejor que traer a colación a nuestro amigo don Pedro Navarro, que fue un fiero navarro, era de apellido navarro y de origen navarro. Y este es un señor que es un soldado al principio de Fortuna, es un buen, lo traigo no solo porque, bueno, es un personaje de la historia importante en toda esta historia, sino porque es uno de esos personajes fascinantes, uno de esos españoles que aparece, no se sabe bien de dónde, es hijo de algún hidalgo, es habilidoso con las bombas, se va a luchar porque no quiere morirse de hambre y empieza a tener éxito, es un minista o un minero, no sé cómo llamarle minista, porque él ponía minas, pero de las que explotan, no es que hiciera minas, es que hacía explotar. Y el tío tiene mucho éxito y acaba siendo capitán general de barcos en la mar. Aprovecho para aclarar que en aquel tiempo el almirante no era nadie, el almirante era el segundo del capitán general, los que mandaban las flotas, las armadas,
eran capitanes generales. En España el almirante no es el mando superior en la mar hasta el siglo XIX. Lo fue en la Edad Media, pero durante mucho tiempo el almirante es el segundo de una flota. El que la manda no es un almirante, es un capitán general. Había muchos capitanes generales que mandaban flotas. El propio Magallanes es capitán general de una pequeña armada de 5 barcos, pero su título era capitán general. Es decir, era más un título de una función que no que el rango que se le puede dar en el pasado, en el futuro. Bien, el caso es que Pedro Navarro, con su habilidad, va creciendo. Es el típico hombre que se hace a sí mismo, se convierte en imprescindible. El rey católico le ve que es un hombre de muchísimos arrestos y, bueno, le da el mando de flotas y lo pongo a él porque es uno de los personajes más importantes, empezando por la conquista del Peñón de Vélez, que le hace él con una flota que él manda, y conquista el Peñón de Vélez en 1508, era un nido de piratas, se pierde no mucho después, se vuelve a recuperar más tarde. El Peñón de Vélez, que hoy es español, y ahí tenemos una unidad del ejército, los barcos de la Armada van regularmente, ahí donde lo ven, ahí entre Ceuta y Melilla, en el Peñón de Vélez, cerca del Peñón de Alhucemas, pues bueno, es un paradigma de lo que fue todo lo que hizo España, ya Castilla y Aragón al unísono, a lo largo de toda la costa norte de África. ¿Por qué? Pues porque los reinos que había entonces a lo largo de la costa de África pues eran bastante, digamos, bárbaros, habían sido árabes bien organizados en los emiratos y los califatos y tal, pero ahora estaban, digamos, desmembrados. ¿Y a qué se dedicaban? Pues se dedicaban a lo de siempre, a robar al vecino, que es lo que hemos hecho todos cuando no hemos sido países serios. Esto lo ha hecho todo el mundo y lo seguirán haciendo. Cuando yo estaba al cargo de analizar la piratería que conocemos ahora de Somalia, un día le dije al general que me mandaba, le dije, bueno, el jefe de los piratas este es el almirante tal, y me miró sorprendido y le dije, hombre, mi general, cuando hay una marina, el Estado paga a los marinos y los marinos se dedican a servir al Estado, pero si el Estado se deshace, que es lo que había pasado en Somalia, esos marinos tienen que seguir viviendo. Están acostumbrados a poner multas a los pescadores que pescan sin licencia, pues ahora la multa, como el Estado ya no existe, la cobran ellos. Luego se van aficionando y al final nosotros les llamamos piratas, pero ellos se siguen llamando guardacostas hasta que se vuelva a rehacer el país. Bueno, pues eso es lo que pasaba en esta costa, que estaba llena de piratas y que era una amenaza, además que se entendía como una continuación, el conquistar África se entendía como una continuación de la reconquista. Hay que recordar que lo que hoy llamamos Marruecos era una parte de la archidiócesis llamada Hispania en tiempo de los romanos, o sea, de la España de los romanos, una sexta provincia era la Hispania Tingitana. Siempre se entendió como parte de España. Cuando el conde don Julián de Ceuta permite que entren los árabes, es un lo que hoy llamaríamos un español, el que permite desde África que entre Tarik, porque lo han contratado para que intervenga en nuestros asuntos. No sé si me va a dar tiempo, si sigo hablando tanto. Bueno, todas estas conquistas que vemos aquí con las fechas en las que se produjeron y se perdieron, todo es un toma y daca, del que hay que destacar la ciudad de Orán. Orán pone aquí que se conquistó en 1509, el año siguiente al Peñón de Vélez, 1509, se mantuvo hasta 1708, nos lo quitan los turcos aprovechando la guerra de secesión que hace imposibilita que se mande el refuerzo debido que se había mandado todas las ocasiones anteriores para mantener el dominio de Orán, y se recupera en 1732, en cuanto se recupera el resuello después de la guerra de sucesión, España recupera Orán. Y continúa en manos españolas hasta 1792. 300 años Orán fue España, prácticamente. Yo diría que en España esto lo saben el 1% de los españoles. Tan española fue que todavía existe una plaza de toros, que funcionó en el siglo XX. Plaza de toros, en Orán. Bien, es verdad que, bueno, nos la quitan los turcos en 1792 y luego ya, por fin, ya saben, Francia, etcétera, etcétera. Bueno, con esta imagen, sin entrar en muchos detalles, España intenta conquistar, el hueso más duro del error fue Argel, porque se intentó conquistar mil veces, se mantuvo el dominio de un peñón que hay al lado de la ciudad, pero básicamente Argel fue el hueso que no se consiguió roer. Se atacó muchas veces, pero prácticamente siempre se fracasó. Y también hubo unos fracasos enormes en la isla de Yerba, que también se conoce como los Gelbes.
en el que, desgraciadamente, ahí es donde mordimos el polvo, aquellos marinos de entonces, aquellos soldados de entonces, mordieron bastante el polvo. Pero, en fin, se conquistó incluso Trípoli en 1510, y aquí pone 1530, que es cuando se le pasa a la Orden de San Juan, a la vez que la isla de Malta. A la isla de Malta se le entrega la isla de Malta, perdón, a la Orden de San Juan, se convierte en la Orden de Malta porque se le entrega la isla de Malta. ¿Qué era entonces la Orden de San Juan? Una pequeña fuerza militar basada en una orden religiosa, tipo el Temple, tipo Montesa, tipo Santiago, pero que había sido expulsada de Tierra Santa, pero que se había convertido en una especie de policía, guardacostas, fuerza de intervención inmediata en el Mediterráneo. Y había sido soberana, porque había sido una orden que se había instalado en Rodas y se las apañaba ella sola. Y cuando se le instala en Malta, parece que también, pero realmente es subsidiaria de España, y por eso es Carlos V el que le concede la posesión, la utilización de la isla de Malta, que, como he dicho antes, había sido aragonesa. Bien, el instrumento naval más importante para hacer esto, y aprovecho que estaba hablando de Malta y les presento un modelo maltés, es la galera, que quizá ya lo he dicho antes, era el barco de guerra por excelencia. Parece mentira, porque esta máquina, este barco, hacía la guerra con soldados. Es muy curioso, porque es el barco que se utiliza para los combates ya en la Edad Media, cuando apenas había artillería, y claro, ¿qué es lo que hacían? Pues utilizaban soldados. Se abordaban y los soldados luchaban en la galera como si fuera en la mar. Supongo que Alicia va a hablar luego. No, ¿quién va a hablar de Cervantes? Tú. Algo dirás de Cervantes y tal. De esto explayará Susana. No entro en los detalles, también por falta de tiempo, pero en fin, que aquí dentro iban 500 personas, entre remeros, que eran la fuerza, eran el motor del barco, y era la gran virtud de la galera. Tenía unos remos que le permitían, en un momento determinado, aunque no hubiera viento, ¡pum!, se plantaban en donde hiciera falta, no mucho, porque los remeros se cansaban, y podían asaltar un barco mercante, podían asaltar una playa, podían llevar un ejército a tierra de una manera rápida sin que el enemigo supiera que les ibas a atacar. Bueno, las de Malta eran 4 o 5 nada más, pero eran muy especiales. España llega a tener 100, 150 galeras. Las galeras duraban muy poco tiempo, se construían y en 10 años ya estaban inservibles porque eran unos barcos muy sofisticados. En cambio, los barcos, los navíos redondos que empiezan a surgir entonces, son barcos que son lo contrario. Se le quita los remos, se confía la propulsión a la vela. Para eso, claro, si había calma, el barco se quedaba parado. El único remedio de un barco redondo, cuando había calma, era echar el bote y con 6 o 7 remeros pues ir tirando del barco. Pero eso, la velocidad era muy poca comparado con una galera de estas. Me encantaría explicarles mucho más de las galeras, pero no tenemos tiempo. De las galeras, como he dicho, que embarcaban muchos soldados, conforme avanza el siglo XVI, la artillería sufre una explosión de eficacia y de tamaño y de técnicas, y entonces las galeras van pudiendo poner más artillería, pero como es un barco muy liviano, no admite mucha, y por eso es por lo que aparece el navío redondo, que va creciendo hacia arriba, se va haciendo más ancho, más grande y más robusto, se le pueden poner cañones, se le quita los remeros, y entonces se va transformando por completo la máquina de guerra. Este símbolo que tienen en pantalla es el de la infantería marina. Esa infantería que luchaba en los barcos es la que da origen a la infantería de marina, tal y como la conocemos hoy en día. Hay que especializar. Al principio se embarcaban los soldados que había en cada momento, pero se comprendió que la lucha en el barco, Susana seguro que lo explica un poco mejor, era muy específica y hacían falta unos soldados muy preparados. Y entonces, bueno, eso sin entrar en más detalles, que sepan que de ahí es de donde viene el concepto de la infantería marina actual. Aunque le hemos dado la vuelta, porque antes los soldados embarcaban para combatir en el barco y ahora embarcamos a los soldados para luego desembarcar en tierra. Sí, todo en la historia va dando vueltas. Lepanto, el tema central de la semana. Esta es una representación de la batalla de Lepanto, que me gusta mucho por muchas razones, porque, bueno, es bonita y porque se ven las galeras y se ve mucha confusión y fue una escabechina y la galaron los buenos porque fueron más que los malos. No, no fueron más, fueron menos, pero quizá no, fueron más eficaces, es verdad. Eran dos flotas inmensas, más o menos 200 galeras por cada lado, y ganó el que fue más eficaz. Los turcos no habían avanzado tanto como los cristianos en el uso de la artillería. La táctica
cristiana era un poquito más avanzada en ese momento, acometieron con mayor fiereza, los turcos dudaron un poco más y el caso es que se les infligió una derrota sin paliativos. Pero igual de sin paliativos que se le infligió la derrota, hay que decir que las consecuencias fueron bastante pocas en lo material y en lo estratégico. Quizá lo más importante de la batalla de Lepanto fue el aspecto emocional y psicológico. Hasta entonces se consideraba a la marina turca, que tenía 200 años de antigüedad apenas, pero había aprendido un montón y era, francamente, se consideraba casi invencible. Había habido sus tomas y sus dacas, pero en general los turcos hasta 1571 habían conseguido mantener la expansión, etcétera. Y es verdad que después de Lepanto cambian las tornas y ya nunca se produce un dominio claro de los turcos como se había dado hasta entonces. Pero lo cierto es que al año siguiente de los arsenales turcos habían salido otras 150 galeras. Y habían reclutado jenízaros, y habían reclutado marineros, y habían cogido esclavos cristianos y los habían puesto a remar, y seguimos teniendo guerra contra los turcos otros 150 años. Pero, en fin, en la batalla de Lepanto no cabe duda que fue el momento cumbre de ese dominio del que estoy hablando. La batalla no fue entre españoles y turcos, fue entre cristianos y otomanos. Y los otomanos acababan de incorporar a los mamelucos egipcios, que no eran otomanos, es decir, dos gigantescas coaliciones. La cristiana estaba liderada por España, que era, con diferencia, la mayor potencia de entonces. Pero quien más galeras puso, por ejemplo, fue Venecia, hay que recordarlo. Y los soldados venecianos se batieron muy bien. Es difícil, si queremos asignar la victoria a algún país, es prácticamente imposible. Ganó la Liga y la Liga no era solo España. Pero, en fin, el generalísimo era don Juan de Austria, el capitán general de una de las escuadras, el más importante, se puede decir que fue don Álvaro de Bazán, que fue el que tuvo la intervención magistral en el momento crítico. Aquí tienen a la derecha, voy a poner la anterior para que lo vean mejor, a la derecha está la flota turca, en el centro, a la izquierda la flota cristiana, este es el golfo de Lepanto, el viento es de popa, ahora mismo de los cristianos, el viento empezó siendo de levante, con lo cual era favorable a los turcos, pero luego a media mañana, o ya a media tarde, a media batalla, empezó a cambiar. Pero como ven aquí, que esto es un cuadro del Vaticano, de una de las salas del Vaticano, que se pintó entonces para celebrarlo. Como ven, pintan todos los barcos con sus velas bien guardaditas. ¿Por qué? Pues porque los combates se hacían a remo. Y cuando llevas las velas en una galera de estas, es muy complicado. El manejo de la vela es muy complicado. Lo mejor es guardarla y combatir a remo, que te da la libertad total. Pero claro, eran dos flotas de barcos a remo, ninguna por eso tenía la gran ventaja. Entonces, bueno, en el centro tienen la melé. Ahí hay cuatro grandes galeras, las galeazas, que ahora pondré una imagen. Pero bueno, básicamente fue una gran melee, una gran pelea entre todos. Algunas circunstancias tácticas interesantes, pero que no tenemos tiempo para explicarlas. Ya he dicho que el resultado fue psicológicamente fantástico. Hay capillas dedicadas a la Virgen de la Victoria de Lepanto, no ya en España, en toda Italia, en toda Francia, porque el cristianismo lo celebró como una inmensa victoria. Y eso es lo que todavía tenemos en la mente. Pero efectivamente, al cabo de los dos años, los venecianos habían firmado la paz con los otomanos, empezaron otra vez a comerciar con ellos, y digamos que el mismo esquema de la pelea había desaparecido. Bueno, don Álvaro de Bazán, el marino más ilustre de toda nuestra historia, y por eso está aquí y le rendimos homenaje, don Álvaro de Bazán mandaba la reserva, que era la fuerza clave al final en la batalla. Porque cuando empieza la batalla, empiezas a ver dónde se va produciendo el sitio más crítico, y el sitio más crítico fue en el centro. La sultana, la nave capitana de los otomanos, atacó a la nave capitana, a la real de don Juan de Austria, y ahí, gracias a Dios, que llegó don Juan de Austria, porque si no, el sultán acaba con don Juan de Austria y tal. Todo esto es muy resumido, Y dejo Lepanto porque tenemos que terminar la historia. Esto es una galeaza. Las galeras eran muy livianas. Se intenta hacer crecer los barcos de tamaño, pero todavía con remos,
pero les ponen unos castillos ya muy grandes a popa y proa, donde ya se va instalando una artillería muy poderosa, pero se rebelaron como barcos que eran demasiado pesados. Hubo que seguir quitando remos. Me doy un salto, meto una cuña de lo que era España. Este es el albergue, vuelvo a Malta, este es el albergue de Castilla de la isla de Malta. El albergue de Castilla quiere decir la casa madre de la lengua, es decir, de la nación Castilla, de la Orden de Malta, que tenía posesiones por toda la cristiandad y la tenía divididas por lenguas. La lengua castellana era una lengua, una nación, una componente de la Orden de Malta bastante poderoso, y se construyó esta casa madre en Malta. Bueno, pues el escudo que está aquí puesto, miren cuál es. Es Castilla y Portugal. Porque la casa de Castilla, el albergue de Castilla, acogía igual a navarros que a castellanos que a portugueses. Es decir, el albergue de Castilla, la lengua de Castilla, incluía a Portugal con toda la naturalidad del mundo, porque se sentían más hermanos que otra cosa, solo como ejemplo. Bien, entramos en el siglo XVII, ya hemos dejado Lepanto, y aquí tenemos, por ejemplo, una representación del desembarco, de la expulsión de los moriscos del reino de Valencia, del reino de Aragón, en 1609. La amenaza de los turcos sigue latente y se sigue pensando, es una de las cosas que provocó la batalla de Lepanto, no se confiaba en la población morisca de España, se consideraba que podía aliarse en cualquier momento con el turco, y era una especie de quinta columna que en 1609 se decide eliminar de raíz, y se le desembarca en Orán con galeras de transporte. Se les embarca en Alicante, en Cartagena, en Valencia, y se les transporta y se les deja ahí. Y en el cartelito este dice que según los dejaban en tierra, los moros los mataban, y les robaban y los violaban, etcétera, etcétera. No sé si es verdad, pero eso es lo que pone este cuadro español. Como ven aquí, esto es Orán. Bien, un poco una consideración estratégica, y la otra consideración estratégica es que hubo otros héroes poco conocidos de todo este dominio español, este de don Pedro Téllez Girón, el duque de Osuna, hijo de una casa noble, pero que lo primero que hizo, como era segundón y quería ganarse él el pan por sí mismo, lo primero que hace es despedirse de su padre y se va a luchar a Flandes de soldado. Era grande de España, se va a luchar de soldado. Aquella España era increíble. Y este señor, a base de pelearse con sus jefes, ganar batallitas, ascender, pim, pam, pim, pam, acaba siendo virrey de Sicilia y virrey de Nápoles. Y este, a comienzos del siglo XVI, es el que reorganiza el poder naval que había entrado en decadencia, el poder naval español desde Sicilia y desde Nápoles, el centro del Mediterráneo. Mandó sus escuadras a combatir, sus capitanes generales tuvieron francas victorias contra todos, contra los otomanos y, cuando hizo falta, contra los venecianos y contra los franceses. Insisto, poco conocido. Conviene volver sobre este tipo de gente que eran valerosos hasta el extremo, convencidos de que pertenecían a la mejor nación del mundo, convencidos de que la religión católica era la que había que defender porque era la única democrática, y porque se fijaba en las cosas humanas y no en lo material, que es lo que veían entonces los católicos en los protestantes, y yo, me van a perdonar que lo diga, lo sigo viendo. Nosotros somos muchísimo más espirituales que los del norte, y se lo digo con el conocimiento de causa de haber vivido en Alemania, en Inglaterra y en Noruega. Él ya da el salto a los galeones, él ya arma flotas de galeones. El galeón es un derivado de la galera, por eso se llama galeón. Es lo que les he explicado. Es una nave redonda que ya confía en el viento y no en los remos, porque los remos tienen que estar cerca del agua. Y si tienes que tener los remos cerca del agua, tienes que tener abierta esa cubierta, y entonces el barco no puede crecer. Y entonces ese es el gran cambio en la tecnología naval. Se pasa al galeón y entonces ya se le llena de cañones y la guerra cambia por completo. Hay batallas en que luchan las galeras contra los galeones durante todo el siglo XVI, siglo XVII también, pero al final los galeones, a base de robustez en el casco y sobre todo de potencia artillera, llega un momento que ni las galeras, aprovechando que hay poco viento y se colaban por la popa o por la proa y disparaban los cañones de la proa, conseguían abordar un barco y tomarlo por abordaje, pero cada vez va siendo más raro. Y ahora quiero, casi ya creo que para terminar, porque además me quedan 5 minutos, quiero llamarles la atención
hacia este mapa. ¿Conocen Orbitello? ¿Le suena a alguien Orbitello? A alguno le suena, pero casi nadie lo conoce. Orbitello está ahí en el mar Tirreno, es en esa zona entre Córcega e Italia, es esta isla, vista desde arriba, esta isla que está allí en Italia, esto es de la Toscana, esto es de la Toscana. Aquí, si nos fijamos ahí en esa puerta, esta puerta tiene un escudo, que es el escudo de Carlos II de España. ¿Por qué? Pues porque era el soberano de los estados de los presidios de la Toscana. ¿Por qué era el soberano? Porque España consideraba ese estrecho entre Córcega e Italia vital para la conexión entre Nápoles y el Milanesado, que fue dominado también por España, no he tenido tiempo para decirlo, pero con las guerras con Francia, Carlos V se hace duque de Milán y los españoles son... O sea, el duque de Milán es español o italiano, nombrado por el rey de España hasta 1700. Ahí tienen un escudo de España perfectamente tal. Este incluso tiene todavía el escudo de Portugal. En este escusón es el escudo de Portugal. El resto son las armas de Austria de los reyes, y esto es Castilla y León, y esto es dos Sicilias y Aragón. Este es un escudo netamente español en la Toscana. Y ya terminamos, justo a tiempo. Hay un barco intermedio entre las galeras y los navíos redondos, que es el Jabeque. Este es un cuadro que tenemos en el Museo Naval. Ahí tienen con la bandera, antes de la bandera roja y gualda, es la bandera de Castilla y León, porque eran barcos que habían sido de la Marina de Castilla y por eso llevaban la bandera de Castilla y León. Y está luchando este Jabeque, que está luchando contra dos galeotas argelinas. Las galeotas son galeras pequeñas. La ventaja que tiene este es que, bueno, confía más en la vela y menos en el remo, solo tiene unos pocos remos y tiene cañones entre los remos. Es una cosa intermedia entre el navío redondo y el navío y la galera ligera y pequeña. Bien, bueno, antes hablamos de Orán. Bueno, pues esta puerta está en Orán. Casi nadie la conoce porque está ahí metida entre unos parajes poco frecuentados hoy en día, poco frecuentados la ciudad de Orán, pero esta es la puerta de España. Se llama Puerta de España en Orán y tiene ese pedazo de escudo de España en Orán. Ya lo he dicho antes. Orán fue recuperada, como he dicho antes, enseguida que se perdió en el siglo XVIII, enseguida se mandó una flota a recuperarla. Cambian los tornas a lo largo del siglo XVIII, el enemigo empieza a ser el inglés, empezamos a tener los pactos de familia con los Borbones después de la Guerra de Sucesión y, bueno, una batalla famosa de poco conocida, la batalla del Cabo Sicié o la batalla de Dolón, que la ganó don Pedro Navarro, uno de nuestros también más ilustres marinos, siglo XVIII, ya un ilustrado, un señor que estudiaba la táctica, que dibujaba unos libros fantásticos de construcción, de táctica, de banderas, etcétera, etcétera. El Marqués de la Victoria, se le llama el Marqués de la Victoria por esta victoria contra los ingleses en Tolón. No entro en detalles porque se me acaba el tiempo. En el siglo XVIII, el poder de España se intenta poner al día, estábamos decayendo, no estábamos prestando atención a las cuestiones materiales, y hubo que rápidamente hacer los arsenales, las bases navales de entonces, los arsenales para construir barcos. Es un intento borbónico, se construyen, como este, que es el arsenal de Cartagena, se construyen tres arsenales en el siglo XVIII, son una auténtica maravilla de ingeniería, de organización, lo más moderno que había entonces. Cuando yo he trabajado en la base naval de Rota, que la han hecho los americanos, es conjunta, pero la han hecho los americanos, y me admiro de lo bien que lo hacen, siempre digo sí. Pero en el siglo XVIII, los que hacíamos las bases navales mejores éramos nosotros. Esta es una maqueta que la pueden ver de la misma, lo pueden ver en el Museo Naval, unas maquetas preciosas. Y esto es una galeota, que es una galera pequeña, es un modelo que tenemos en el Museo Naval, que es una galera que cuando empezaron a ser caras porque ya no había esclavos y porque se perdían muy rápidamente y porque no servían para esto y para otro, se hicieron modelos pequeños como este, y esta en concreto es de 1761 a 1765. Es decir, que cuando hablamos de que las galeras perdieron importancia, bueno, perdieron importancia, pero no desaparecieron. Se siguieron construyendo durante todo el siglo XVIII, cuando realmente desaparecen. Es en el siglo XIX. Y ya terminamos esa presencia naval en el Mediterráneo. Han visto que les he señalado una bandera todavía de Castilla y León en barcos del siglo XVIII. Es porque todavía, con los franceses, es cuando de verdad se empiezan a unificar los reinos. Hasta entonces cada reino llevaba su bandera. Pero además es que en tierra cada unidad del ejército utilizaba su propia bandera. Y nadie llevaba una bandera de España.
esa bandera que la Wikipedia dice que es la bandera del Imperio Español, la bandera con la Cruz de San Andrés, eso nada. La bandera de Cruz de San Andrés era la bandera de Flandes, nada más. Y cuando había que luchar contra los rebeldes holandeses, había que usar la bandera de Borgoña para decir, yo estoy luchando por el señor de estas tierras y ustedes son unos rebeldes que no quieren obedecer a su señor. Por eso los holandeses inventan otra bandera para decir, no, es que nosotros, en realidad, el rey nos ha traicionado y lo que sea. Bien, bueno, pues en 1785 se crea la bandera nacional. ¿Dónde? En la Marina. ¿Dónde se va a crear? La Marina necesitaba una bandera verdaderamente nacional, porque estaba usando una bandera que era la de las armas del rey, que era la bandera nacional de entonces, pero a don Antonio Valdés no le gustaba y dijo, se ha acabado, esto va a ser la Marina Nacional, no la Marina del Rey, se la había llamado Real Armada. Y a partir de 1785 los barcos llevaron una bandera netamente española. Los colores de la bandera española actual son colores españoles de toda la vida y por eso los puso el señor don Antonio Valdés. Y como ya me he pasado un minuto, me salto esta que es sencillamente un resumen del poder de España, pero bueno, que era de todo el mundo. Y les traigo la puerta del Arsenal de la Carraca, de Cádiz, que tiene ese adorno, que tiene ahí ese ático, que tiene una letra, un cartel en latín que dice «Tu regere imperio fructus hispane memento», que como somos tan derrotistas, durante 200 años hemos estado traduciendo como «Acuérdate España de que registe un imperio, de que fuiste un imperio», cuando en realidad esto se puso a finales del 18, cuando todavía España era el mayor imperio que había sobre la tierra. Y lo que quería decir aquí es que recuerda, España, que tienes que gobernar los mares con tu autoridad. Es decir, tienes que ser un imperio, pero ser un imperio quiere decir gobernar justamente. Creo que resume mejor que nada el espíritu de lo que fue todo este dominio español en el Mediterráneo que decayó a lo largo del 18 y ya cuando llegó el 19 se perdió. Y con esto he terminado. Muchísimas gracias.